Bienvenidos, amantes de las aventuras clásicas. Bienvenidos a esta pequeña y creemos que algo nostálgica conferencia en la que vamos a sumergirnos en el mundo de Mortadelo y Filemón, así como en otras novedades. Esta presentación ha sido realizada con herramientas de inteligencia artificial, desde ChatGPT para la elaboración del guión a Heigen para la mía propia. Comencemos. Así fue como conseguimos el libro al fin, pero cuando le dijimos al súper que lo teníamos en nuestro poder, nos encargó una segunda misión. Para invocar los hechizos del libro, era necesario el místico escarabajo pelotero de Cleopatra. Debíamos viajar hasta el Cairo y reunirnos con el egiptólogo Momiez, así que emprendimos el viaje de inmediato. Pues no sé si lo sabe, pero tenemos mucho en común. Ah, ¿sí? ¿A usted también le buscan por asesinato y robo? No, no, ¿qué va? Me refiero a que yo, en cierta forma, soy también herrero. ¿Cómo es eso? ¿Ha visto cómo el hierro de las lentejas de mi cuerpo está forjado a golpe de gimnasio? Pues para mí que se ha pasado con el martillo. ¿Quiere que le temple? Mejor no, gracias. Perdone, señorita. Jafar. Me llamo Jafar Sunamun. Jafar Sunamun. Pues tiene usted un bonito nombre, cuya belleza solo palidece ante la suya propia de usted. ¡Ay, qué paciencia! ¿Qué quería? ¿Se encuentra aquí el profesor Momiez? ¿Es usted arqueólogo o historiador? No, en realidad me compré el Egipto Nova, y desde entonces esta civilización me ha picado la curiosidad. Lo siento. El profesor Momiez no puede recibir a nadie. Hoy tiene la agenda completa. No, verá usted. Soy Filemón Pi, de la TIA, y vengo de parte del superintendente Vicente. Ah, sí. Me avisaron que iban a venir. Usted es el tipo de los dos pelos y cara de burro, ¿no? Bien, Mortadelo. Ya estamos instalados. Empecemos a trabajar. ¿Y ahora qué hacemos, jefe? Recuerde el objetivo de nuestra misión. Infiltrarnos en el museo y robar el libro de Ra Amon. Lo primero será sacar entradas para el museo. Lleva usted el dinero, ¿no? Claro, jefe. He salido preparado. He traído suficiente para todos los gastos que tengamos. 10.000 pesetas. ¿Pesetas? ¡Pero será usted burro! ¿No se da cuenta de que estamos en Moscú? Aquí lo que necesitamos son rublos. ¿Cómo? Yo pensaba que con eso de la Unión Europea... Hola, buenas. ¿Buenas qué? ¿Buenas piernas? ¿Buenas tardes? ¿Buenas las alcachofas que se comió en el desayuno? Con esto y un poco de práctica voy derecho a la Sinfónica del Vallés. Yasimowe, Ramón Tue, Apisba, en nombre de Ramón, te invocamos, oh Apis, Sue Ajaromuktudai, te ofrecemos a esta virgen. Ven aquí, Apiscito, que te voy a acariciar el cogote. Jefe, creo que no. Calle, Mortadelo, que estoy a punto de salvar el mundo de su destrucción. Ale, ya está solucionado. Tenemos un problemilla, jefe. ¡Ay! ¡Un escarabajo gigante! Hoy es un día especial para los seguidores de Mortadelo y Filemón, ya que estamos anunciando el relanzamiento de 6 clásicos de esta famosa franquicia. Estos juegos, que han marcado la infancia y la adolescencia de muchos, saldrán próximamente en Steam, primero en español y próximamente en inglés, alemán e incluso ruso. Mortadelo y Filemón, el escarabajo de Cleopatra, saldrá a la venta el 21 de diciembre al precio de 4,99 euros, mientras que Mortadelo y Filemón, la sexta secta,
versión alternativa y extendida de la unión de este juego y de Mortadelo y Filemón, Operación Moscú, saldrá a la venta el próximo 28 de diciembre, al precio de 9,99 €. Este último día saldrá a la venta un pack con estos tres juegos al 50% de descuento. Yo los dirigiré desde aquí con estos controles durante el viaje, para que no aparezcan en una película equivocada. Si eso ocurre, solo tienen que pulsar el botón rojo y... ¿Cuál botón? ¿Este? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué catástrofe! ¿Aún no había sintonizado el indifibulador? Hay que evitar que se pierdan. ¿Dónde habrán ido a parar? Hola. Buenos días, caballero. ¿Se le ofrece alguna cosa o solo viene a mirar? No precisamente. Estoy interesado en un diamante. ¿Diamante? Aquí no tenemos diamantes. Esto es una tienda de antigüedades, no una joyería. Me ha dicho un pajarito que usted hace poco ha adquirido un diamante de unas manos fraudulentas y que se lo compró por un buen fajo de billetes. ¿Qué insinúa? Yo sería incapaz de aceptar nada que no fuese legalmente legal. Yo pago mis impuestos y pago el colegio de los hijos de mi mujer, ¿sabe? Soy un hombre honrado. Bueno, que llamemos al sheriff y contémosle que le ha comprado usted un diamante a Billy el niño. Muy bien, de acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo, si le parece. Hola, ¿juega usted al póker? Sí, señor. Soy el Taur del pueblo. ¿He dicho Taur? Sí, eso ha dicho. Caramba, acabo de inventarme una palabra que no existe. ¡Qué cabeza la mía! Es como si hubiera dicho Frusky o algo así. Quería decir que soy el jugador del pueblo. No suelo farolear y nunca, nunca hago trampas. Bueno, jefe, parece que hemos llegado. ¿Usted cree? Yo pensaba que el parque jurásico ese sería más alegre. Sí, este sitio da miedo. Claro, ahora lo entiendo. El cacharro del Barbas del Bacterio ha fallado. Estamos en el cine de terror. Parece bastante rarito. Hola, buenas. Hola. ¿En qué puedo apuñalarle? Digo, ayudarle. ¿Una pesadilla? No me lo parece. Es un bar un poco cutre, pero vamos, ya estoy acostumbrado. A mí me gusta. Ya, pero es que en este bar no se vende alcohol. ¿Qué? ¡No! Yo se lo pido. Bueno, creo que esa no está mal. Vamos a otra. Y por último dice... Doctor Frankenstein, haga el favor. Ya hemos llegado al punto de encuentro con nuestro enlace Mortadelo. Vaya usted a saber qué misión tendremos que realizar. Eso del enlace suena bien, jefe. A ver si nos enlazamos con algún agente especial. ¿Usted me entiende, jefe? Diga que sí, Mortadelo. Una belleza exótica oriental. ¡Yujú, chicos! ¡Ah, el bacterio! ¿Alguna novedad? La selección española se clasificó ayer. A ver si en el partido de hoy también hay suerte. Digo sobre el tipo que han capturado. Pues ha estado todo el rato callado. Que pruebe a preguntarle algo y aproveche que está cantarín. Bebas esto, es un remedio casero para que pueda... ya sabe, para que le digan prueba superada. ¿Y con solo beberme esto podré... ¿Superar la prueba? Sí, sí, podrá superar la prueba. Vaya lata que esto sea un juego para toda la familia y tengamos que decir prueba superada para decir lo que yo y usted sabemos, ¿verdad? Ahora déjeme beber esto. Hago el análisis y le dejo un autógrafo por su amabilidad. Yo creía que me iba a recompensar con dinero. Ya sabe, ustedes los futbolistas están montados en el dólar. Un autógrafo iba que chuta, nunca mejor dicho. Venga, salga de aquí que no puedo concentrarme. ¿Y el autógrafo? Se lo dejaré en esa mesa, pero salga de una vez. Trae
era hora de que se acordara de nosotros, señor Super. Eso, eso. Y díganos, señor Super, con todos los gastos pagados. No irán de vacaciones, merluzos. Irán a capturar a Vito Corvino. Hemos recibido un soplo. Se encuentra escondido en Roma. No sabemos su paradero, pero sí de alguien que nos puede ayudar a encontrarlo. Se trata nada más y nada menos que del padrino, el capo de la mafia italiana. Siempre suele estar en el restaurante de su propiedad, La Porca Miseria. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué haremos una vez estemos en el restaurante ese? ¿Le decimos que somos de la tía? Buenos días. Por ahí sería un suicidio. Tenemos que pensar bien antes de actuar. ¿Se le ocurre algo? Pues aparte de salir corriendo, nada, jefe. Pues a mí tampoco. A ver si a ese que está ahí con el ratón se le ocurre algo. Mortadelo y Filemón, dos vaqueros chapuceros, saldrá a la venta el 4 de enero de 2024. Su continuación, Mortadelo y Filemón, Terror, Espanto y Pavor, saldrá a la venta el 11 de enero. Mortadelo y Filemón, Balones y Patadones, saldrá a la venta el 18 de enero y, finalmente, la continuación de este último, Mortadelo y Filemón, Mamelucos a la Romana, saldrá a la venta el 25 de enero. Todos ellos saldrán a la venta al precio de 4,99 euros, publicándose igualmente packs con sus versiones extendidas alternativas al 50%. Este juego está ya mismo disponible al precio de 4,99 euros. Y ahora, un poco de historia de los videojuegos. El próximo 1 de febrero se publicará en Steam, de forma gratuita, la inédita primera aventura de Alcachofa Soft, Paco el Jarre contra los marcianos siderales. Este juego fue el que permitió a Alcachofa Soft conseguir financiación para sacar adelante su proyecto de Drácula, The Vampire Strikes Back. Es una máquina expendedora de salchichas de humano. Es una máquina expendedora de salchichas de humano. Al loro, una máquina traga perras. Y ahora los últimos anuncios. El juego Spanish Rage, del que vemos algunas capturas de pantalla, confirma su fecha de lanzamiento en 2024. En los próximos días liberaremos un nuevo avance del juego, que ya ha entrado en su fase final de desarrollo. Por otro lado, el juego James Peris 2, La Fuente de la Eterna Embriaguez, estrena demo hoy mismo. Estamos convencidos de que el mismo, con todas sus características, poniendo al día las aventuras gráficas, saciará a los más exigentes. Información adicional en las páginas de cada juego en la plataforma de Valve. Muchas gracias por vernos. Thank you.
James Peris, agente secreto al habla. ¡Ah, hola, Pacheco! ¿Una nueva misión? ¡Genial! No pienso acercarme a esos pajarracos. Me pregunto qué hará un preservativo encima de la mesa. Me he dicho mil veces que no toques mis cosas. Me dejé a mi abuela encerrada en el armario. Tengo que sacarla a pasear. ¡Adiós! Eso. Creo que he encontrado un bug. Estupendo. Aún hay 31 bugs más. Encuéntralos todos. ¿Cómo es que a ti sí que te deja acercarte al huerto? El perro reconoce mi olor. ¿Me das un poco de tu olor? No. No quiero saber nada de este asqueroso antro. ¿Y eso que no has visto la cocina? James Peris, agente secreto. ¿Cómo? ¿Una segunda misión? Sí, es el auténtico. Tiene la nariz roja. Soy James Peris, agente secreto. Sí, claro. Y estarás aquí buscando el Santo Grial o el Arca Perdida. Parece que ha aguantado bien. ¿De qué talla quieres los preservativos? Tú sabrás qué talla necesitas. Una S, supongo. Aquí mismo tienes la masa. ¿Y los ingredientes? Los ingredientes te los buscas tú, idiota. Hola, guapa. ¿Qué haces después del trabajo? ¡Pero serás guarro! ¿Qué hiciste? Nada, nada. Era broma. Me parece que dos van a ser muchas para ti, Peris. Pa 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 p